hablar de los cascos abiertos, que es, son los de seguridad más baja. Acá tenemos uno. ¿Por qué? Porque no te cubre ni la cara ni el mentón. Y vagamente la nuca. Generalmente se compra este tipo de cascos abiertos con un fin estético y para evitar las multas. Porque si hablamos de seguridad, por más que muchos traigan, por ejemplo, este, viene con un visor para protegerte del agua, del viento o lo que sea, y este como accesorio trae un deflector de agua para la frente, por más que traigan accesorios, al final cuando vos tenés un impacto, se rompen y el daño se produce en uno. Así que los cascos abiertos son así, puede ser clásico, un poco más como para scooter, lo que sea, pero son las de seguridad más baja. Ahora vamos a hablar de los cascos rebatibles, que tienen una seguridad media. ¿Por qué media? Si observamos acá este casco Hawk, vemos, parece un casco integral, como vamos a ver a continuación. Pero si tocamos un botón por acá debajo, podemos desplegar por arriba lo que sería la protección de la cara y el mentón, dejando descubierto todo esto. Digamos, es un casco que es cómodo para largos viajes. ¿Por qué? Porque te puedes dejar que te entre el fresco en la cara. O sea, es ideal para pausas. Se usa mucho en la ciudad. ¿Por qué? Porque estás protegido y aparte puedes respirar un poco. Finalizamos hablando de los cascos integrales. ¿Integrales por qué? Porque están compuestos de una sola pieza y protegen toda la cara y barbilla, también la nuca. Son los más comunes y lo que, digamos, los que mayor protección ofrecen. Acá tenemos dos cascos, pero vamos a hablar un poco de las calidades, diferencias de calidades. Este casco costó 1000 pesos aproximadamente. Vamos a hablar de la calidad, por ejemplo, del vidrio, que es un acrílico de alta resistencia. Vemos cómo se gastó rápidamente, tiene poco uso este casco. Y vemos también los movimientos que tiene. Acá tenemos un casco LS2 que costó aproximadamente 3.500 pesos. Vemos la calidad del acrílico, es un poquito más resistente, tiene más uso que el otro y no está tan gastado. Vemos también acá las rejillas, los respiraderos. Acá también. Acá vemos el LS2. Que en eso no hay mucha diferencia. Lo que sí vamos a ver una diferencia es el sonido que producen al golpearlo. El LS2 suena muchísimo más macizo. Que esto, al producir un impacto contra el suelo, es muchísima más protección para uno. Después vamos a ver el interior. Es un interior básico, pero que cumple, digamos, es mullido. Pero acá vemos, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de... No, esto no te tapa el mentón y cuando hay viento o mucho frío, pasa sencillamente por ahí. Acá vemos, por ejemplo, el LS2, que viene con esto, que es, no es, acá vemos, se saca para limpiar, lo que sea, pero esto te protege muy bien contra el viento y el frío. Son dos cascos muy similares en calidades diferentes. Eyes in the sky, gazing far into the night.